Doctor Díaz, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Doctor, entonces vamos a iniciar la actividad con esta charla de bronquiolitis a cargo de la doctora Carla Burga Vázquez. Ella es R1 de Radiología de nuestra universidad. A las 6 tenemos la charla de la LAT, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, con un tema también muy interesante, que es el patrón quístico pulmonar. Ahí creo que todos tienen el enlace, ¿no? Les he pasado el enlace a todos. Todos tienen el enlace de esa charla, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, para estar todos ahí presentes. Pues una charla muy interesante. Muy bien, Gracias. entonces vamos a empezar con Carla. Carla, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, doctor Díaz. El día de hoy me toca exponer acerca del tema de bronquiolitis. Bueno, los puntos a tratar es objetivos, definición, breve repaso de anatomía, clasificación, conclusiones y bibliografía. El objetivo tenemos como definir bronquiolitis y las causas que lo producen, describir las características radiológicas de la bronquiolitis. Bueno, empezamos definiendo lo que es bronquiolitis y se define la bronquiolitis como la inflamación o fibrosis de las vías respiratorias pequeñas, llámese bronquiolos y alveolos, ¿no? Los bronquiolos que van a tener un diámetro, como sabemos, menos de 2 milímetros de diámetro, y su característica importante es que van a carecer de pared cartilaginosa, no tienen pared cartilaginosa. Estas son unas imágenes para hacer un breve recuerdo anatómico, ¿no? Como sabemos, los bronquios empiezan a dividirse a raíz de la tráquea, primero la tráquea, luego se divide en bronquio principal derecho-izquierdo, luego en bronquios segmentarios, lobulados, y luego bronquios segmentarios y luego los bronquiolos terminales, ¿no? Este es un gráfico en el cual se nos va a ilustrar el tamaño decreciente de los diferentes tipos de la vía aérea, ¿no? En la cual va a haber unos cambios estructurales de la pared de la vía aérea, tanto en cantidad y tamaño. Vamos a ver que el cartílago va a estar presente en la pared tanto de la vía aérea grande y mediana, mas no en la vía aérea pequeña, la cual ya, como lo dije al inicio, esta va a carecer de cartílago, ¿no? Entonces, debemos saber que los grupos distales, ¿no? Del bronquiolo terminal van a dar origen a lo que es el alveolo y los sacos alveolares, ¿no? Estos alveolos y sacos alveolares van a formar lo que es el acino, que es importante conocerlo porque en esta unidad se va a dar lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Y tal es así que vamos a definir el acino como la vía respiratoria que está constituida por vasos y estructuras de soporte distales a un bronquiolo terminal. Debemos saber que el bronquiolo terminal es la última vía aérea conductora y esta va a dar lugar a dos o más bronquiolos respiratorios, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Y que son vías aéreas de transición caracterizadas porque tienen en sus paredes alveolos, ¿no? Y cada bronquiolo respiratorio da lugar a dos o tres conductos alveolares, ¿no? Y que, como ya le dije, sus paredes van a estar revestidas de alveolos, ¿no? Y los conductos alveolares van a terminar en lo que son los sacos alveolares, ¿no? Sabemos que dentro de estos van a estar los poros de Kohn y los canales de Lambert, que son los que proporcionan la comunicación entre las vías aéreas respiratorias dentro del acino. También es importante nuevamente volver a mencionar lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Como sabemos que el lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómica básica del pulmón, ¿no? Que tiene una forma poliédrica, que más o menos va a medir de 10 a 25 milímetros, ¿no? Y que va a estar rodeado por por septos, ¿no? De tejido conectivo.
y que va, esta va a contener más o menos alrededor, comprende entre 20 a 24 acinos. En la parte central del lobulillo pulmonar secundario vamos a encontrar lo que es el bronquio y la arteria lobulillar, ¿no? Y que en su perímetro, ¿no?, vamos a encontrar lo que es el tejido linfático y la vena. En la parte distal está la vena pulmonar. Ahora, continuando con la fisiopatología, como sabemos, la bronquiolitis es un proceso inflamatorio, infeccioso, ¿no? Tanto que así va a producir fibrosis, y como la fisiopatología se inicia cuando el virus se va a replicar más que todo en lo que es las células epiteliales. Dicha replicación va a producir una necrosis epitelial y ciliar, va a producir un infiltrado linfocitario peribronquial, va a producir edema de la mucosa bronquiolar y también va a producir lo que es los tapones de mucosa. Todos estos de acá nos van a conllevar a una obstrucción de la vía aérea. Ahora, la obstrucción de la vía aérea puede ser incompleta o completa. Cuando estamos frente a un cuadro de una vía aérea incompleta, va a producir un aumento de la resistencia expiratoria, conllevando a un atrapamiento aéreo y a una disminución de la compliance, ¿no? Y el paciente ya va a manifestar cuadros clínicos de distrés respiratoria, taquicardia, ¿no?, y el atrapamiento aéreo. Y cuando la obstrucción es completa, esto nos va a conllevar a un cuadro de una alteración en la ventilación, perfusión, es decir, los tejidos van a estar bien perfundidos, pero mal ventilados, ¿no?, lo cual nos va a llevar a un cuadro de hipoxemia, acidosis e hipercapnia, conllevando a un cuadro de apnea, insuficiencia cardíaca y shock. En cuanto a la clasificación, se va a clasificar de acuerdo al estudio patológico como bronquiolitis celular y la bronquiolitis constructiva. La bronquiolitis celular se va a caracterizar por la presencia de células inflamatorias, llámese linfocitos, neutrófilos, los neutrófilos que van a estar más que todo en la bronquiolitis aguda y los linfocitos que van a estar presentes más que todo en cuadros crónicos de bronquiolitis, ¿no? Y la bronquiolitis constrictiva, o también llamada fibrótica, también que se va a caracterizar por el estrechamiento bronquiolar y por fibrosis de la adventicia y la submucosa. También va a haber una clasificación de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Y se va a clasificar como una bronquiolitis infecciosa, que puede ser aguda o crónica, ¿no? Y que se va a dar por causas bacterianas, micobacterianas, fúngicas y virales, ¿no? La bronquiolitis aspirativa, ¿no?, por causas de aspiración crónica, la bronquiolitis respiratoria, más que todo en pacientes que consumen tabaco, la neumonitis por hipersensibilidad en pacientes alérgicos, la bronquiolitis folicular se va a dar en pacientes inmunodeprimidos, sea con VIH, ¿no? La panbronquiolitis, cuya causa es desconocida, ¿no? Y la bronquiolitis constrictiva o también obliterante, que más que todo lo vamos a ver en pacientes post-transplantados, ya sea trasplante de médula ósea o trasplante pulmonar, y también en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la bronquiolitis, debemos saber que, bueno, la radiografía de tórax no nos ayuda mucho para detectar lo que es bronquiolitis, ¿no? Y en la radiografía de tórax vamos a encontrar hallazgos inespecíficos, como son nódulos agrupados, pequeños, borrosos, mal definidos, ¿no?, como vemos acá en esta imagen, o también áreas de hiperlucencia. Lo que sí nos va a ayudar mejor, ¿no?, es la tomografía. Pero ¿qué debemos evaluar cuando estamos frente a una tomografía? Cuando estamos frente a una tomografía, debemos evaluar la presencia de micronódulos entrelobulillares, ¿no?, el patrón de árbol en brote, el engrosamiento de la pared bronquial, ¿no?,
la dilatación bronquiolar, también llamada lo que son las bronquiectasias, ¿no? Y el patrón en mosaico, que se define como el atrapamiento aéreo durante en la expiración, ¿no? Bueno, en esta imagen, acá nos va a representar lo que son los nódulos, los micronódulos centrolobulillares. Bueno, se le define a los micronódulos centrolobulillares cuando tienen un diámetro menor de 3 milímetros, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces vemos que en los cuadros de bronquiolitis, estos micronódulos centrolobulillares van a estar agrupados y no van a afectar lo que es la pleura pulmonar, ¿no? Entonces van a estar agrupados, también se va a formar lo que es el patrón de árbol en brote, ¿no? Y en este, en el lado derecho, bueno, es una tomografía de tórax en un corte coronal, donde sí pues se evidencia, ¿no? Lo que es el patrón en árbol en brote, no se lo pueden evidenciar acá, ¿no? Y la presencia de nódulos centrolobulillares, ¿no? Los nódulos. Entonces, ¿qué patrones vamos a encontrar en los casos de bronquiolitis? Bueno, vamos a encontrar los nódulos centrolobulillares cuando son sólidos, ¿no? En el caso de una bronquiolitis infecciosa, bronquiolitis aspiratoria, también va a haber nódulos centrolobulillares con un patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Acompañado con un vidrio deslustrado, que lo vamos a ver en neumonitis por hipersensibilidad, bronquiolitis respiratoria, ¿no? También el patrón de árbol en brote, ¿no? Más que todo en lo que son la bronquiolitis respiratoria, ¿no? Los perilinfáticos, como es acá en la imagen, ¿no? Más que todo lo vamos a observar en cuadros de sarcoidosis, ¿no? Y el random, patrón random, más que todo cuando va a ser una diseminación hematógena, ¿ya? En cuadros de neoplasia. Entonces debemos saber que los nódulos centrolobulillares, ¿no? Son opacidades mal definidas, ¿no? Cuando están acompañadas estas de un patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Y que van a estar situados en el centro del lobulillo, las cuales van a ser focales o difusas y que van a estar alejadas de la superficie pleural más o menos de 5 a 10 milímetros, ¿no? Entonces, acá nuevamente para recalcar, ¿no? Cuando los micronódulos son centrolobulillares, no afectan lo que es la pleura, ¿no? En el caso de pacientes con sarcoidosis, vamos a ver que va a haber micronódulos perilinfáticos, ¿no? También va a afectar las fisuras pleurales, ¿no? Y cuando son una diseminación hematógena, bueno, ya se ve una distribución más, más uniforme, ¿no? Más aleatoria la distribución. Y que va a involucrar todo el intersticio, ¿no? También, como lo dije, al evaluar un paciente con bronquiolitis en la tomografía, también vamos a encontrar lo que es el engrosamiento de la pared bronquial, ¿no? En la cual va a haber un engrosamiento de la pared bronquial y también la presencia de bronquiectasias, las mismas que van a mostrar paredes. En algunos casos estas paredes van a estar delgadas, lisas, normales, como lo vemos acá en el esquema. En otros casos las van a estar con la presencia de paredes engrosadas, ¿no? Y también vamos a ver bronquiectasias con ausencia de estrechamiento bronquial, ¿no? Este es un paciente acá en el lado derecho, ¿no? Un corte axial, una tomografía de una paciente mujer de 68 años con un cuadro de POC, ¿no? Y bronquiolitis infecciosa. Y en la cual vamos a observar claramente el patrón de árbol en brote, ¿no? La presencia de bronquiectasias, ¿no? Y un engrosamiento de la pared bronquial. Ahora, el patrón en mosaico también es otro punto muy importante evaluar, ¿no? En una tomografía. El patrón mosaico lo define la sociedad Fleischner como un atrapamiento de aire, ¿no? Con áreas de atenuación en mosaico,
durante la inspiración y que estas van a persistir en la expiración, ¿no? Entonces acá vemos pues el atrapamiento de aire que puede ser lobar, ¿no? Subsegmentaria o segmentaria, ¿no? Esta es una tomografía, ¿no? En corte axial. La de acá está en inspiración y la de acá está en expiración, ¿no? Y en la expiración vemos acá, se ve más claramente el atrapamiento aéreo, ¿no? Que son estas zonas. Esto es el patrón en mosaico que también vamos a observar en pacientes con bronquiolitis. Ahora, una gran pregunta. Todos los micronódulos centrolobulillares siempre van a representar una bronquiolitis, y la respuesta es no. Que también vamos a observar micronódulos centrolobulillares en pacientes con causas vasculares, ¿no? Ya sea una granulomatosis de la celulosa o también en pacientes con cuadros de embolia tumoral, ¿no? En estos cuadros, ¿no? Vasculares, los micronódulos centrolobulillares van a estar distribuidos más difusamente, ¿no? En todo el parénquima pulmonar. Y tampoco no va a haber afectación pleural, ¿no? Esta es otra imagen en la cual es un paciente con diagnóstico de una granulomatosis por celulosa, ¿no? Es un paciente de 37 años, en el cual vamos a observar el patrón en árbol de brote, ¿no? Y también la presencia de micronódulos, y también vamos a observar acá el tronco pulmonar que está dilatado, ¿no? Y aparte también el paciente tiene una hipertensión pulmonar. Ahora vamos a hablar del otro tipo de bronquiolitis, que es la bronquiolitis infecciosa. Este tipo de bronquiolitis es la más común y se va a dividir en dos etapas, en bronquiolitis aguda y bronquiolitis crónica. Las causas que lo van a producir la bronquiolitis aguda puede ser viral y bacteriana, ¿no? Esta es más frecuente, la aguda, en etapas de la infancia, y siendo más frecuente la causa viral, ¿no? Tomográficamente vamos a encontrar opacidades en árbol de brote, engrosamiento de la pared bronquial y el patrón en mosaico. Y en la bronquiolitis infecciosa crónica, la causa va a ser más frecuentemente la micobacteriana, entre ellas la tuberculosa y la micobacteriana no tuberculosa, ¿no? Y también la bacteriana, que es la pseudomonas aeruginosa. Y en la tomografía, lo que vamos a evaluar son la presencia de nódulos centrolobulillares, engrosamiento de la pared bronquial, la presencia de bronquiectasias y, más que todo, el característico y por el mismo cuadro crónico, es el patrón mosaico, ¿no? Bueno, acá son unas imágenes de una radiografía y tomografía de un paciente con diagnóstico de neumonía, ¿no? Adquirida en la comunidad, un paciente de 48 años. Que presenta cuadros de disnea, fiebre, y acá en la radiografía de tórax anteroposterior vamos a observar opacidades heterogéneas, pero estas no son bien definidas, son mal definidas, ¿no? Y también vamos a observar en la tomografía la presencia del patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Como se ve acá, acompañado del patrón de árbol en brote. Y en esta otra imagen vamos a observar la presencia de micronódulos centrolobulillares. Esta es otra imagen de infección por micobacterias no tuberculosas de un paciente varón de 30 años, ¿no? Que va a presentar también tos crónica y la producción de esputo, ¿no? Esta igual no se ve un patrón muy, muy definido, pero ya en la tomografía, como ya vamos a ver, dos cavitaciones, ¿no? Un patrón cavitario, ¿no? El cual va a ser bilateral, y también la presencia del patrón, ¿no? En árbol en brote. Y acá también lo que vemos, llama también la atención, son los nódulos centrolobulillares, ¿no? Son extensos. Y acá lo que es bien claro, el patrón de árbol en brote. Ahora también vamos a ver lo que es el otro tipo, es la bronquiolitis por aspiración.
La bronquiolitis por aspiración difusa es el segundo tipo de bronquiolitis más común, ¿no? Pero este de acá, el diagnóstico va a ser de forma esporádica, ya que muchas veces se le diagnostica erróneamente como una bronquiolitis infecciosa u otro tipo de bronquiolitis celular. Para dar el diagnóstico nosotros de bronquiolitis por aspiración debemos conocer los antecedentes del paciente, su estado mental, si es que está bien o está alterado, ¿no? Si tiene alguna alteración neurológica, ¿no? Si es que tiene Parkinson, alguna lesión cerebral, si es que tiene cáncer de cabeza, cualquier factor de riesgo que conlleve a que el paciente haga cuadros de aspiración, ¿no? En la tomografía, las imágenes van a ser inespecíficas debido a que esto es un proceso crónico, ¿no? Y que muchas veces va a conllevar a la formación de bronquiectasias y fibrosis, ¿no? Bueno, acá en estos esquemas, como podemos ver, la presencia de micronódulos acompañada del patrón de árbol en brote, ¿no? Y vemos que hay también una dilatación patológica del esófago, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra, ya debemos más que todo orientarnos a pensar en una bronquiolitis aspirativa, ¿no? Por aspiración. Y en estas imágenes vemos la presencia de una tomografía en corte axial, ¿no? Donde vemos la presencia del patrón centro lobulillar difuso, ¿no? Y de árbol en brote, ¿no? Y también vemos en esta otra imagen un esófago dilatado, ¿no? Por la presencia del líquido. Otro tipo es la bronquiolitis respiratoria, ¿no? La cual se va a caracterizar por la presencia intraluminal de macrófagos cargados de un pigmento en el extremo distal de los bronquiolos con extensión a la región alveolar. Este pigmento finamente granular de los macrófagos alveolares representa los depósitos de los metabolitos y productos de desecho del humo de tabaco, ¿no? En este tipo de bronquiolitis no se va a visualizar necrosis del epitelio bronquiolar, pero puede haber una infiltración de la mucosa por histiocitos, macrófagos y algunos linfocitos. Se asocia a enfermedad pulmonar intersticial y más que todo se va a presentar en pacientes adultos que tienen el hábito de fumar, ¿no? Y que esto de acá responde favorablemente con la suspensión de dicho hábito de fumar. En la tomografía vamos a encontrar nódulos centrilobulillares y la oposidad en vidrio esmerilado. Acá, como vemos, se ven los nódulos centrolobulillares, no se ven tan claros, se van como opacos, ¿no? Por la presencia del patrón en vidrio de sustrato, ¿no? Esta es una tomografía de un paciente con bronquiolitis respiratoria, fumador de 63 años, ¿no? En el cual, pues, vemos la presencia de nódulos centrolobulillares con el patrón en vidrio de sustrato, ¿no? Y también vamos a ver lo que es el patrón de árbol en brote. Otro tipo de bronquiolitis es la neumonitis por hipersensibilidad, la cual antiguamente era conocida como subaguda, aguda y crónica. Ahora ya se le clasifica como neumonitis por hipersensibilidad tipo 1 y neumonitis tipo 2. No, la tipo 1 se va a caracterizar por la presencia de micronódulos centrolobulillados en vidrio esmerilado, difusos y con una atenuación en mosaico, ¿no? Como la que vemos acá, ¿no? Y también este es el llamado patrón de cabeza de queso, ¿no? Y la neumonitis hipersensibilidad del grupo 2 o crónica, la cual ya va a haber presencia de fibrosis, ¿no? Y reticulación y el patrón de panal de abeja. Bronquiolitis folicular. Este es un tipo de bronquiolitis debido a un trastorno linfoproliferativo que consiste en la hiperplasia del tejido linfoide asociado a los bronquios que se limita a la pared de las vías respiratorias y se caracteriza histológicamente por agregados linfoides nodulares en las paredes de los bronquiolos. Se va a observar en pacientes inmunodeprimidos como VIH o síndrome de Sjögren o pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? En la tomografía vamos a observar lo que son los nódulos centrilobulillares, ¿no? Con una atenuación sólida o en vidrio esmerilado, deslustrado,
Los nódulos van a ser difusos y con menos frecuencia van a tener una localización peribroncovascular, ¿no? Acá como vemos los patrones, nódulos centrolobulillares, ¿no? Con patrón en vidrio esmerilado. La bronquiolitis difusa es una forma rara de bronquiolitis celular, más que todo se va a ser frecuente en la población japonesa, ¿no? Y es más frecuente entre la segunda y la quinta década de la vida, ¿no? Su causa es desconocida, pero refieren que tiene predisposición genética, ¿no? Y que está asociado, existe una asociación con cuadros de sinusitis crónica. Los hallazgos tomográficos son inespecíficos, pero lo que se puede evaluar es la presencia de nódulos centrilobulillares, las opacidades en árbol de brote, la presencia de bronquiolectasias y la atenuación en mosaico. Acá tenemos una tomografía, ¿no?, de tórax en corte axial de una paciente mujer japonesa, ¿no?, de 63 años que presenta tos crónica y con producción de esputo. En las imágenes vamos a observar, ¿no?, la presencia de nódulos centrilobulillares, ¿no?, con opacidad de árbol en brote y la presencia de las bronquiectasias también, ¿no? Acá. La bronquiolitis constructiva o también llamada bronquiolitis obliterante, esta se va a caracterizar por el estrechamiento bronquiolar causado por la cicatrización de la submucosa y los cambios inflamatorios crónicos. Su etiología es desconocida, idiopática, ¿no? La complicación más que todo se va a ver en pacientes que han sido sometidos a un trasplante de pulmón o médula ósea, ¿no? Va a ser como una manifestación, como un rechazo crónico, ¿no? Y van a presentar lo que es el síndrome del bronquiolitis obliterante, y más que todo se va a hacer presente a los 6 a 18 meses después del trasplante, ¿no? Y los pacientes van a manifestar, van a presentar una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Los factores de riesgo son neumonías por citomegalovirus, pacientes con reflujo gastroesofágico, ¿no? Y la incompatibilidad de los antígenos leucocitarios humanos. En la tomografía vamos a encontrar lo que es el patrón en mosaico, ¿no? Y que es el atrapamiento de aire en expiración, la presencia de bronquiectasias, como vemos acá, ¿no? Y el engrosamiento de la pared bronquial. Y en los síndromes bronquiolitis obliterante, que es más que todo en los pacientes trasplantados, vamos a encontrar los nódulos centrolobulillares y las opacidades de árbol en brote. La bronquiolitis organizativa, el término de bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, también llamada BUP, es una condición que patológicamente no es ni celular ni bronquiolitis constrictiva. Esta es una anomalías histológicas que se concentran en los conductos alveolares y los espacios alveolares con poca o ninguna afectación bronquiolar. En el 2002, tanto la Asociación Americana de Tórax como la Sociedad Española Respiratoria como que acordaron ya no llamarla como bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, sino este término sustituirlo como una neumonía organizada criptogénica, ¿no? En el patrón histológico se va a identificar una reacción pulmonar, ¿no? Más que todo va a estar en cuadros de infección o enfermedades autoinmunes, ¿no? O pacientes con cuadros de inhalación, neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Lo cual nos va a conllevar a una neumonía organizada, y esta neumonía organizada se va a caracterizar por la proliferación de tejido conectivo laxo, el cual va a ocluir los conductos y espacios alveolares y también va a ocluir lo que son los alveolos. En la radiografía vamos a observar opacidades del espacio aéreo, ¿no?, multifocales, bilaterales, ¿no?, con una distribución periférica o peribronquial, ¿no? En la tomografía vamos a observar unas opacidades con un patrón perilobulillar
los cuales van a ser poligonales de forma marcada que delimitan el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? En este caso vamos a observar lo que es el patrón en halo invertido, ¿no? En que se refiere a una opacidad en vidrio esmerilado y el cual va a estar rodeado de una consolidación. Y también vamos a el paciente va a presentar la presencia de nódulos peribroncovasculares. Bueno, este es un cuadro que lo traje en el cual más que todo, de acuerdo al tipo de la bronquiolitis, vamos a encontrar las características radiológicas, ¿no? Por tomografía, ¿no? Y también vamos a tener presente lo que es un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si estamos frente a un cuadro de bronquiolitis inflamatoria infecciosa, lo característico es encontrar nódulos centrilobulillares, ¿no? Y el patrón de árbol en brote. Y su diagnóstico diferencial sería una neumonitis por hipersensibilidad. Si estamos frente a una bronquiolitis folicular y linfocitaria, vamos a encontrar un patrón de árbol en brote y la presencia de nódulos y quistes, ¿no? Y el diagnóstico diferencial sería bronquiolitis celular o la panbronquiolitis. Y si es que estamos frente a una bronquiolitis respiratoria, lo característico es encontrar nódulos centrilobulillares y la opacidad en vidrio deslustrado, ¿no? Y el diagnóstico diferencial es la neumonitis por hipersensibilidad. En el caso de bronquiolitis constrictiva, vamos a presentar lo que es la atenuación en mosaico, la bronquiectasias y el atrapamiento de aire durante la expiración, ¿no? Y el diagnóstico diferencial sería asma bronquial, enfisema y la hiperplasia neuroendocrina. Y la panbronquiolitis se va a caracterizar por presentar el patrón de árbol en brote, bronquiectasias y las bronquiectasias, ¿no? Y el diagnóstico diferencial sería bronquiolitis celular, folicular, ¿no? U otras fases de bronquiolitis. Y en el caso de la bronquiectasias vamos a encontrar un patrón en árbol de brote, atrapamiento de aire y las bronquiectasias, ¿no? Y en la neumonitis por hipersensibilidad vamos a encontrar lo que son los nódulos centrilobulillares, atenuación en mosaico y la opacidad en vidrio esmerilado. Bueno, como conclusión tenemos de que dada la alta tasa de aparición de bronquiolitis se debe tener un enfoque sistemático, ¿no? Para su diagnóstico y que el conocer las manifestaciones clínicas y también el tener ya tener grabadas, ¿no? Las imágenes clásicas y correlacionar estas imágenes clásicas con los cuadros clínicos y las imágenes que nos presentan en el momento nos va a permitir un diagnóstico diferencial razonable y enfocado. Esta es la bibliografía que utilicé, doctor. Eso es todo, gracias.